Ay. Hombre, Andy, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal han ido los cochecitos? Ha ganado Carlos Sainz. Estaba segundo cuando yo me he pirado. Bueno, chicos, vamos a ver el panel de arte de ZZZ. Yo es que pienso que era un mierdón de carrerón, ¿eh? En plan, no le he visto la gracia al circuito, sinceramente. Que vale que es Mónaco dentro de una ciudad y no sé qué, tío, pero me ha parecido tremendo coñazo de ver. Pero bueno, vamos a ver el panel de arte del Victoria 3. ¿Vale? Y luego vamos a ver uno de economía que empieza a las 5 y media, a ver si nos da tiempo. Eso, el de economía. Y después veremos uno de Hersch Fairon 4 que fue ayer. ¿Vale? Así que vamos a empezar viendo este primer. Es postureo para millonarios, pero toda la fórmula es. Toda la Fórmula 1 es postureo para millonarios, ¿no? O sea, no sé cuál es la sorpresa. Estar ahí animando un tío que está empastadísimo. Bueno, panel de acto del Victoria 3, a ver qué nos cuentan. My name is Sanna, and I'm part of the community team for Victoria. And today we're going to take a look at what Buenas el Victoria Chopin, buenas looks Yolo. like. We're going to talk about the art. Vale, nos van a hablar del arte de Victoria 3. I have the perfect guest to talk about this, namely the art director for Victoria 3. Es el Welcome, Max Sjöholm. Director de arte de Victoria 3, Max Koholm. Thank you, Sanna. Buenas, Yolo, eres Very nuevo. Pues nice to be bienvenido, able to hombre. talk about the art that has been going on in Victoria 3. Because a lot has happened since Victoria 2 launched, and Nos van a as hablar un well poco del arte del quite. Victoria. Buenas, Yalja. No, Buenas there's tus quite vídeos a lot of del things Hoi to talk 4. about. Gracias, tío. Sigo con la erección desde el viernes, tío. Yo es que me despierto por las mañanas y digo, tío, que el Victoria 3 es real. Qué locura, ¿sabes? We as a team want to really be able to portray from the era. Vale, There's querían three representar bien el arte de la era. things that we want to focus on more so than others. Sí, Chopin In está general, confirmado the eso. Victorian era was that of a struggle in many Por cases. desgracia, por desgracia. Luego vamos a ver el panel del Hoi 4 y hablaremos más tranquilamente de esto. Pero muy decepcionante, lo de Finlandia, muy, muy decepcionante. But for Victoria 3, our intent has very much been to go in the direction that is a lot more inspiring and inviting to the players, and really try to get across the beauty and the artistic integrity that came from the era itself. Vale, querían representar un poco la visión artística de la era y la belleza que había, ¿no? Muy buenas, Alejo. Es un videazo del mapa, sobre todo de cerca, es brutal. Ya, sé que no se ve muy bien el mapa, pero bueno, intentaremos verlo lo que sea. La parte de Hoi 4 fue muy lamentable. Hay un panel que vamos a ver luego del Hoi 4, a ver si sacamos un poco de información. Pero sí, ha sido bastante decepcionante lo del Hoi 4, chicos. O sea, toda la razón. So, in general, the one thing that we are really trying to push for in Victoria 3 is the. Es que imaginad que se vean estas pantallas en pantalla completa, sería increíble. The sort of essence of the art from the Victorian era, not just create a realistic type of looking game No quieren un much like the juego Witcher, realista, but sino que quieren getting coger the un poco art el from the arte era de la era e itself intentar into the representarlo en game, el at the juego. same time Buenas, as Yalja, de we're nuevo, really supongo. trying to Ah, no, make sure Yalja, a ti no te he that saludado, perdón. from a visual perspective Perdón. we're making sure that we have a sort of exclusive look to the game. We don't want this to be very run down and very factory heavy and industrial in that regard. Querían que We fuese really como un want poco to push exclusivo, que the no recordase otros extravagance and the juegos. beauty. And And it's very that is vibrant. Y tuviese como un in estilo único, ¿no? Yeah, for sure. We're really trying to push for a lot of the different colors and the different elements that came out of the era from lots of different cultures. And in doing so, we get a nice sort of melting pot of various different graphical aspects from the sort of really Buenas, posh Cristal Mina. rural life, as well as some of the more serene beauty of the farm life itself. Querían And representar being distintos aspectos consequential of what sort of culturales culture that you work de alongside with, distintas trying to poblaciones, give some respect to por each of ejemplo, those rural, areas los nativos, within the etc. game. And Buenas, Nico this Dragón. is sort of Buenas a todos, a chicos. conscious decision in that the game itself has to be to a point where we are
inviting you to take part in some of the more dark and troubling part. Está el EU4 en Steam, todas las ediciones el 80% de descuento. Chicos, echad un vistazo a las ofertas de Steam, que hay algunas muy brutales. Están súper de oferta los juegos de Paradox, chicos. ¿Cómo será el reparto de África? Espero que sea diferente. Tendrás que ir conquistándolo tú, ¿vale? En plan, habrá países que intentarán conquistarlo, luego supongo que habrá presiones diplomáticas. No creo que se establezcan las fronteras en un pacto, como pasó históricamente. Pero sí que es bastante posible que sea un poco carrera, como era Victoria 2, lo que va a ser más realista con el tema de las tecnologías, etcétera. Por ejemplo, el tener la tecnología medicinal de lidiar con la malaria va a ser bastante importante para entrar en ciertas zonas de África, ¿vale? ¿Se sabe qué años abarca el Victoria 3? Sí, 1836 a 1936, son 100 años, pero cada día son 4 turnos, por así decirlo. O sea que, efectos prácticos, la duración va a ser muy similar a la de Europa Universalis 4. Van a ser unos 400 años de partido. Pero son 100 años, ¿vale? Lo que pasa es que cada día son 4, son 4 turnos. Son mañana, mediodía, tarde y noche. Sí, el CK3 pinta muy bien, ¿eh? El DLC, Nico. That the visuals of the game sort of sell the fact that we that there was so much to come out of this. The one of the things that we are tackling is of course the civil war in the US, yeah, and the intent there is not so much to sort of try to make everything appear as it was really clean and not that all disturbing, but rather to allow you as a player to have an idea that this is still events that do occur throughout the era, but something that does not turn you away from the game as a whole. We didn't want to... Querían tener un arte un poco limpio que pudiese representar bien la era, aunque obviamente hay cosas como un poco turbias en la era de Victoria 3. Lo que pasa es que no querían que ningún jugador pudiese sentir rechazo visualmente al juego con ciertos elementos. Las guerras carlistas. Colonialismo, unificación de Italia y Alemania, guerra civil americana, guerras de Latinoamérica, incluso las guerras carlistas. Sí, sí. Hay eventos muy chulos de la época del Victoria 3. Show some of the darkness of the era, but it's still very hopeful, I would say. O sea que es una época que tiene elementos de oscuridad, pero también de esperanza, ¿no? Lo único que puedo esperar es que España esté bien representada y con posibilidades, no que hagan un país genérico. A ver, no esperaría... O sea, supongo que habrá países con elementos únicos. Por ejemplo, han mencionado que están las guerras Boxer o la guerra de secesión americana de Estados Unidos. Mejor dicho. Espero que haya elementos de las guerras carlistas en España y también de la restauración. De momento, algo que sí que sabemos seguro es que hay grupos de interés que, según el país en el que están, cambian de nombre, ¿vale? ¿Y cómo está el hecho de que los belgas mutilaban gente? Pues yo entiendo que cuando establezcas tu colonia, o sea, cuando establezcas las colonias, han dicho que hay colonias que van a tener mecánicas únicas. Entiendo que en el caso de los belgas, pues serán como más duros con la gente, ¿no? O sea, han dicho que no van a evitar esos temas polémicos en el juego, que de alguna manera lo van a representar. No sé hasta qué punto tema de genocidios llegarán a estar representados, pero en principio van a introducir elementos de los que no quieren huir, porque al fin y al cabo quieren representar muy bien esta época, ¿no? Que han dicho que lo sencillo sería evitarlos, ¿no? Pero van a por ello. A lot of our visual elements sort of culminates in that aspect of just showing you that you can strive for ingenuity, you can strive for freedom of your people, you can do a lot of things. And quieren que el arte transmita que tú puedes intentar buscar la libertad de tu pueblo, el ingenio, el avance, la esperanza.
event that has occurred. Sí, Chopin, yo ahí estoy de acuerdo contigo en que se ha obviado todo el tema de los campos de concentración, genocidios, etcétera, en el HOI 4. No sé tampoco cómo se podían representar porque no hay como. O sea, hay manpower en el HOI 4, pero no hay población en sí, ¿no? Bueno, hay población con el manpower y tal, pero no sé hasta qué punto se podrían representar esas cosas. Desde luego, sorprende que no estén, ¿no? En el HOI 4. Indeed. Yeah, so we want to make sure that this is not just a bureaucrat or aristocratic type of world that you're living in. The No quieren que visualmente tú pienses que estás viviendo en un mundo aristocrático. Que quizá eso sí que pasa un poco en el Victoria 2, ¿no? Que en el Victoria 2 tú tienes la sensación de estar jugando como con la alta alcurnia, ¿no? Como que tiene mucha clase, tiene mucho arte. individual attention that we've spent on various classes of society within Qué various bonito, ¿eh? different El arte, cultures chicos, qué bonito. No sé eventually cuántas leads pantallas to de carga va a haber. a Parece que va a really haber un sort of huevo. diverse and also a game that visualizes not just the upper class but also Y what chicos, ya happens lamento to que no se pueda hacer working más class of zoom al arte, society. ¿vale? Que no lo podamos ver mejor. In general, our intent is to bring as much attention across the board, and to ensure that you as a player feel like you have some sort of connection to the different characters in the game, whether or not they are rulers or if they are even slaves. Una cosa que han querido conseguir con este juego es que los personajes sean característicos. Ya sabéis que están utilizando los mismos modelos de personajes que el Crusader Kings 3, pero para que sientas que estás como tratando con alguien, ¿no? Tú hablas con el líder de un grupo de interés, por ejemplo, el de los terratenientes, y ves que es una persona con sus ropajes y sus elementos, ¿no? Entonces, como que tiene más personalidad el juego en ese aspecto que lo que teníamos en Victoria 2. Muy buenas, Percebe. ¿Los recursos en África cómo los representarán? Pues tengo curiosidad, o sea, hay elementos de recursos por todo el mapa y si quieres ganar acceso a ellos, pues tienes que meterlos o en tu mercado, por así decirlo, en plan introducir en lo que era tu esfera de influencia, ahora es el mercado, lo tienes que introducir ahí, o hacerte directamente con esos territorios, de modo que te los puedas llevar tú directamente, ¿no? Dice Perce que la música del 2 me encanta, a ver si reciclan la de Johann Waltz. Habrá. Seguramente percebe rehagan alguna canción como hicieron con el 3, ¿no? In an earlier panel we were talking. ¿Serán fijos o dinámicos los materiales? Muy buena pregunta, Deidan, los bienes comerciales. Entiendo que algunos aparecerán más tarde, ¿no? Como el petróleo, como pasaba en el 2. Entiendo que eso va a pasar, pero no lo sé. En principio entiendo que cada provincia individual, porque sabéis que hay megaestados, ¿no? Por ejemplo, Irlanda eran cuatro estados, pero luego igual Irlanda son 70 provincias, ¿sabes? Pues supongo que cada provincia individual tiene un recurso, ¿vale? En principio, si consigues el puerto de un estado, ganas acceso, creo, me ha parecido entender, a todos los bienes comerciales de ese estado, pero eso no lo sé seguro, About ¿vale? the importance of the population, the pops. No debería haber una cantidad fija de estado de grandes potencias, estoy de acuerdo. Yo con cuantos menos elementos fijos, en plan forzados, arbitrarios por la cara allá en Victoria 3, mejor. Cuanto más natural sea el juego, sin reglas y restricciones fijas, por mí mejor. Estoy de acuerdo con eso. ¿No saltó la suscripción? Pues no lo sé, percibe, actualiza, dale al F5. Ha quedado segundo Carlos Sainz, pues genial, enhorabuena Fantastic. Carlos So that Sainz, is also muy reflected in the grande. art very much. Suena el himno de Españita. Very much so indeed. ¿Cuándo crees que saldrá el Victoria 3? El Really año want que to make viene. sure that the pops themselves Entre have junio y some sort agosto, of diría unique yo. expression. And we've ha put a lot of time into ensuring that we have lots of different variations of looks for each population type, as well as each different culture. And really trying to merge that with the era itself, not to sell it in a sort of comical way, but a way that really helps you as a player to identify which sort of character you're looking at. So Vale, querían que las poblaciones fuesen bastante identificables y han hecho mucho trabajo en hacer que sean distintas unas de otras.
Vale, ha pasado Mario un link. Vamos a verlo un segundo. Creo que sé lo que es. Vale, este vídeo es brutal. Este vídeo no sé si lo habéis visto, pero es una barbaridad. Pongo el volumen a tope. Dijo Chencho que la película no era muy recomendable, ¿eh? Brutal este vídeo, ¿eh? Mis dieces. Mis dieces. En fin, vamos a seguir viendo esto, chicos. Por fin. Ahí va. ¿Qué dice Pablo Álvar? ¿Habrá genocidios culturales en plan EU4? Parece que sí. Parece que sí. No han explicado aún cómo funcionarán, pero parece que sí. Han dicho que quieren tratar con. Que quieren tratar con temas escabrosos. De la época, ¿vale? Que no quieren huir de ello porque para ellos sería lo One of the sencillo y quieren examples representarla is, bien. for instance, that we are La really peli es una trying to mierda, lo tie confirmo, ¿vale? bureaucrats with their ledgers and their very sort of appropriate attire. Muchísimas gracias, Percebe. No sé por qué no ha sonado la suscripción, pero muchísimas, muchísimas gracias, tío. ¿Por qué no ha sonado? Tome mis Ah. monedos otro mesecito más, amigote. Muchísimas gracias, Percebe. Creo que lo has hecho desde el móvil y en el móvil es más caro por la cara que empecé. Pero bueno, muchísimas gracias, tío. A ver si podemos quedar pronto. Que me has dicho a ver si podíamos quedar. Sabemos que hay grupos que vamos a poder marginar, chicos, pero cargárnoslos en plan. And the same goes for farmers, that Habrá que they verlo, use, you ¿vale? know, pitchforks, and you can sort of see just by looking at them what their life is like and what their job description is and where they sort of fit into the hierarchy of society. Vale, conforme veamos a un personaje, a una población, nos va a transmitir visualmente en qué parte de la sociedad están, cómo de ricos son, qué tal están viviendo, ¿no? But at the same time we also want to make sure that Ole. even farmers to a certain extent. DLC del. ¿Cuándo creo que saldrá el DLC del CK3? Noviembre de este año, octubre, noviembre de este año. O sea, yo lo doy para finales de año. O sea, no creo que lo tengamos en septiembre, And quizá en have octubre, a lot of ¿sabes? effort put into them to make sure that they are much like the rest of the game, hopeful. ¿Quién que So juega, sea that's un juego the general esperanzador? idea. Now, when it comes to the details of the world, Vale, detalles del a mundo. lot of our effort has been sort of looking into where. Si marginas un grupo, esto va a empezar a emigrar. Pero es que creo que no lo marginas en plan manualmente. En plan, lo marginas. En este juego va a haber como mucha cosa indirecta. Rollo, no es que lo estés marginando adrede, entre comillas. No es que apretes un botón que tú digas, quiero marginalizar este grupo. No. Ese grupo se va a marginalizar si su estatus de. Si su estatus de vida es una mierda. Si no consiguen sus recursos. Si hemos legislado en su contra. Es decir, cuando esa población note que está viviendo en la mierda, van a querer emigrar, van a querer salir del país y obviamente es un sector que no va a crecer tanto, ¿no? Entonces, eso mola, no es como, yo qué sé, Victoria Stellaris o Imperator que tú dices, no, es que esta población quiero que esté en la puta mierda haciendo un par de clics. No, 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 esto va a ser un proceso paulatino y vamos a gestionar la sociedad de manera lenta y con interacciones que tienen repercusión con el paso del tiempo, ¿vale? Juré que salía en septiembre, me We parece won't muy place our optimista. details Y no han on dicho it, nada de but Victoria EU4, 3 chicos. is a No hay ninguna novedad huge de game. EU4. So our intent. Insisto, Victoria 3, por mucho que pensemos que dura 100 años, tenemos que ir con la mentalidad, chicos, de que dura 400 años el Victoria 3. O sea, os quiero con esa mentalidad siempre. El Victoria 3, por mucho que sean 100 años,
Son 400, ¿vale? A efectos prácticos son 400 has en este very much partido. been to figure out where, in terms of the zoom level, in terms of where you are on the map, and where our details should end up going. Because we Vemos don't necessarily una want to spread imagen de Francia. Lástima no poder verla más de cerca y mejor calidad. them evenly throughout. Some things are more important than others. And Me one gusta la of these bandera de things Francia. is, of course, the hubs, the cities where the pops live, Yes. and sort of dictate your resources and your production. So from a visual standpoint, we really want to put a lot of effort into making sure that the hubs feel not just like they are expanding with you, but also that they sort of depict the type of people that inhabit the city. Vale, las ciudades dice que no solo quieren que se expandan conforme el país va estando más urbanizado y va habiendo más población, quieren que representen también cuánta población vive y qué población vive, ¿vale? O sea, si es el medio más rural, si es el medio más urbano. And the way we've gone about doing this is through a lot of research into the era and Han hecho mucha in investigación terms en el of the área. buildings. En la era, perdón. Of course, as with many things, this also varies a lot between cultures, a Western city and an Eastern one. Van a variar visualmente según las culturas. Interesante eso también, ¿eh? Que la ciudad, el mapa, cómo se ven las ciudades y todos los elementos en 3D van a variar según la cultura. Totally different apart, yet the same sort of gameplay mechanics still is consistent throughout. So it's not just about the artistic ¿Quieres cambiar el beauty mapa del of Victoria the 3? Lo area, encuentro it's feo. also Yo espero que a mejore un lot of poco también. interesting and important information about the Pero region. es que una teoría que tengo yo es que hay muchos elementos visuales que se van a ir moviendo, como las nubes, como los ferrocarriles. Entonces creo que igual es un mapa que gana mucho cuando lo estamos viendo en acción y no en imágenes paradas, ¿sabes? Absolutely. Our intent was very much to have a lot of the buildings that would otherwise just be a part of an infograph and showing what would be produced and so delivered to you, we want them to be shown on the map as 3D objects and as part of the world. Ok, si he entendido bien esto, en función de lo. O sea, los edificios también van a variar en función de lo que están produciendo. Quieren que tú reconozcas visualmente, según el edificio que estás viendo, lo que se está produciendo ahí. Ok, eso suena muy detallado. Eso suena muy detallado. O sea, es un detalle interesante. And this is true for all the different cultures in the game, as Venga, well Nicodragon. as in terms of just depicting how ¿Se podrá reconstruir el Imperio Bizantino? Yo diría que sí, o sea, bastante probable. big or small a hub is, if it's located in a region that has a lot of resources, then you'll have certain looks to your hub based on if you want to cultivate those resources, whereas a hub in a different region will look completely different. Vale. Pues como dicen, es una Yeah, ciudad it must be a de un very sitio a big otro, varía challenge, this mucho. organization of information in a way that is also Chencho, accessible Variego, os to deseo the mucha player. suerte pipeando. Absolutely. It is a tricky Qué thing grandes, indeed, tío. but when it comes to it, Esta tarde the noche, si queréis, decision echamos alguna. on the map as a whole is very much so that we want you to get an understanding of what's going on in your hubs, but not so much in depth that you can deduct everything from it. If we were trying to achieve that, we would sort of No vas a poder entender todo lo que está pasando en tus ciudades solo mirándolo, pero sí conseguir cierta idea, gracias a to estos pack a lot of detalles. information into the map that would Unificar be Italia para hacer el calculated Imperio and that's Romano. where Que sus vele reskilling unificación romana. gets hurt a bit. And we really don't want to do that because there's still so much information in the user interface itself. And also, Obviamente la mayoría we de la just información want to está make en la sure interfaz, in the nos long dicen. run that what we're looking at on the map in terms of the hubs and cities, that they look nice, and that they have some of the monuments that you'll recognize from the era. Hay monumentos visualmente en 3D en el juego, ok. Hay monumentos. ¿Tendrán modificadores? ¿Tendrán impacto sobre el gameplay?
No lo sabemos, pero al menos sabemos que hay modelos en 3D de los monumentos. En plan, supongo que el Palacio de Cristal, por lo que han mencionado, entiendo que estará. Pero el Palacio de Cristal está en Londres. Entonces, no sé. La Torre Eiffel, no sé en qué año se hace. Igual la podemos construir como Francia. La Estatua de Nueva York, la Estatua de la Libertad, quiero decir. No sé, más edificios míticos de la era que se me puedan ocurrir. El Kremlin yo creo que ya estaba construido, aunque no lo sé, sinceramente. No sé, alguna megaestructura quizás. La Torre Eiffel en 1887, pues igual la podemos construir. El Canal de Panamá, no sé en qué año se hizo. Monumentos que tengan algún efecto más allá del prestigio. Pues esperemos que sí, tío, que no sean algo únicamente visual, sino para que los metes, ¿no? One of the monuments A ver. that we can show off is actually Machu Picchu. Machu Picchu. Ok, uno de los elementos visuales que podemos ver es Machu Picchu, entiendo, en Perú, si no me equivoco. Located on. Chicos, me da la sensación, fijaros ahora aquí, en el centro, de que está pasando el ratón por encima y hay unos efectos, ¿eh? The western side of South America. And really is one of those sort of highlights that we try to sprinkle around the map to really ensure that there is something to look at. Vale, los han añadido a nivel de que tengamos algo que mirar en el mapa, pero de momento no confirma que tengan algún efecto, en los países o en las provincias o algo. Various different places, not just in your hubs and not just in landscapes, Es para darle más detalle al stretching mapa, más across variedad. vast open areas. But we want to make sure that there are things that visually occur that sort of break up the monotony. Vale, que es un poco para luchar contra la monotonía que podríamos tener si no. El río Nilo, eventos de arqueología y exploración. Hostia, la arqueología y la exploración y la cartografía es súper importante en esta época, ¿eh? Eso es súper importante en esta época, tío. ¿Estarán Andorra en el juego? Espero que no. And Y si no, ya also, tenemos algo que hacer con España nada más empezar la partida. Han dicho que no hay árboles de focos, ¿vale? También, si alguien tiene curiosidad, no hay árboles ni de focos ni de misiones. so that look really nice. And for you as a player, not just to be able to find them and sort of go into their looks, but also for you to really get a sense of the atmosphere as a whole. But as I mentioned before, a lot of what we're doing has to do with alleviating what would otherwise be a very heavy thing to understand and comprehend because of the amount of information. And talking about that, a lot of work has been done on the UI front to really try to. Vale. Antes de empezar a hablar de la interfaz, eso, dejar claro, al menos de momento, los monumentos son simplemente algo visual, ¿vale? O sea, no ha dado a entender en ningún momento que tengan algún impacto en el gameplay. Me ha gustado la foto de Machu Picchu, pero si no se ve nada, o sea, lo siento, Alejo, pero, o sea, yo no aprecio. Vosotros, bueno, no voy a rebobinarlo porque es que dura 32 horas el directo, igual me lo cargo, pero yo en la imagen no apreciaba Machu Picchu. ¿Este de migraciones del Victoria 2 está en el Victoria 3? Sí, pero está mejorado por lo que he leído. En plan, Estados Unidos y Brasil ya no están absolutamente chetados con la migración. En plan, si en tu país consigues que haya mejores condiciones de vida y mejores leyes que en Estados Unidos y que en Brasil, tu país puede atraer más migración que cualquiera de esos países. Al contrario de lo que pasaba en Victoria 2, que ya podías hacer lo que quisieras, que Estados Unidos se traía a toda la población, ¿vale? Sí, perdón, ¿eh? O sea, no sé si os he aclarado un poco el sistema de migración, pero vamos, sigue existiendo. Ya, el aspecto visual del mapa, sí, pinta muy Create chulo. a visual style that is both elegant at its core. We want to have Han querido lots of crear un colors estilo and decorations visual around edges of our framing and so on to make elegante. sure that it looks nice. But at the same time, we also want to make sure that the information is getting delivered Yo me properly. anexaba un Estados Unidos Because grande. we know that in such a complex game, there is a lot of information to Oh, deliver. yes, absolutely. And we
Yeah, and we really want to make sure that the information is what's taking the focus here, not so much the artistic backgrounds and stuff like that. Mm. To some extent, we have to balance that out to make sure that we are in the prioritizing the right things. Es lo de ayer repetido, sí, de Ghoster. Lo estamos viendo con más calma. Y ahora en 10 minutos vamos a ver el panel nuevo que empieza ahora de la economía, ¿vale? Que nos van a hablar del sistema económico. Balance is, of course, very important. Fijaros, insisto, ¿vale? Que los partidos políticos, ¿vale? Los grupos de interés tienen sus líderes, ¿vale? Y se les ve visualmente. As a new player of GSGs overall, it's very easy to be very, very overwhelmed by all the information once you get into it, but I think... Yeah. Sí, Alejo, estoy de acuerdo. El mapa de papel parece muy chulo. Definitely. Yeah, I think one of our main sort of focal points has been to really try to sell not just a very functional looking UI, but also one that can give you some, oh, here's a nice image that embodies this sort of section that I'm in right now. And here is another image that's showing, oh, that's the landscape of the region that I'm in. And really try to take into consideration not just all of the gameplay elements, but also some of the visual elements that helps convey those. Vale, que otra cosa que han querido hacer en la interfaz es introducir como elementos visuales que te ayuden a sumergirte un poco más en la experiencia de juego, que te ayuden un poco a imaginar cómo son las provincias, ¿no? Aunque las estás viendo físicamente en el mapa, pero como para añadir como una capa de detalle elegante, de inmersión, etcétera, ¿vale? ¿Las provincias serán dinámicas o fijas? Pues creo que son fijas, Deidan. Estoy bastante seguro de que son fijas. Vas a poder cambiar algunos, cómo se dividen algunos estados. Por ejemplo, un estado puede estar fragmentado en varios países, en plan de que varios países tengan partes del mismo estado, o sea que no es como que tú puedas conquistar un bloque exclusivamente, por así decirlo. No sé si me explico, pero en principio no vas a alterar la cómo es una provincia individual físicamente, ¿vale? Not just through text, but also through, pero un estado sí, un estado lo puedes fragmentar. Un estado entendiéndolo como una conjunción, una mezcla de varias provincias. Indeed. And really, one of our key points to the game as a whole. El hype es enorme, pero hay que esperar hasta el año que viene. Factos. To really sprinkle details across the map and creating a world that is refreshing to look at throughout its huge scope is throughout its ambience and really wanting to push mi ambiente. Vemos las nubes, chavales, una velita en el chat ahora mismo por las personas cuyas laptops, iba a decir, cuyos ordenadores no vayan a poder con este juego, por favor, id ahorrando, porque... Even if nothing is going on, the game can still look nice. And we've really tried to capture... Sí, chicos, que se tomen su tiempo, para sacarlo bien. Han metido muchos efectos ambientales para que, aunque no estés haciendo nada en el juego, pues tengas la sensación de que está pasando algo, ¿vale? Que realmente está pasando, o sea, tu país va creciendo y pasan cosas. Cierto, Deida, no existen las gráficas en el juego. Muy buenas, Ironic. No existen las tarjetas gráficas ahora mismo. No sé de qué habláis. You are contextualizing the world that you are looking at. ¿Has visto alguna tarjeta gráfica? Yo no. And when it comes to the atmosphere as a whole as well, one thing that we also want to do is make sure that there are not just buildings sprinkled across the map, but there are also effects and just life in the map. Hay efectos, quieren asegurarse que hay efectos y vida en el mapa. Entiendo que aparte de las nubes veremos quizá tormentas
Nos, en el mar tormentas desérticas, eso estaría bastante guapo, a ver si nos lo confirma. Y luego también eso, que hay movimiento, ¿no? Lo que hablábamos de los ferrocarriles, etcétera. Birds flying, storms brewing. Vale, hay tormentas, hay pájaros volando. ¿Cómo se llaman las manadas de pájaros? ¿Cuál es la expresión? En plan, bandadas. Una bandada, creo que es, ¿no? Una. Sí, no sé. Bandada, bro. Vale, bandada, ok. Es que bandada me sonaba a grupo de asaltantes, ¿vale? No me matéis. In the just Atlantic open sea that will give El you mar. No sé si os da la sensación de que se ve muy oscuro, tío. En plan. No como el de Hoi 4, que el de Hoi 4 para mí, aun siendo oscuro, se ve muy bonito. Aunque el Hoi 4 representa un poco las profundidades del agua. Este para mí se ve como demasiado negro, tío. a sense of a hint of that drama that so many paintings from the Victorian era has. En cada Paradox Con anuncian un juego, no necesariamente, pero sí que en las últimas han anunciado un juego. El año pasado no hubo y no anunciaron ningún juego. And these are simply visual sprinkles that we really want to make sure that the players can sort of discover on their own. También te digo ya él que en general Paradox, si no tiene nada que anunciar, no hacen Paradox Con ese año. En plan, el año pasado no hubo Paradox Con. Y en 2017, si no me equivoco, tampoco la hubo. O 2018, uno de esos años no hubo, ¿vale? And not just shove in their face. It's something that hopefully ¿Estarán gets los ríos de la India people playing this limpios? game to look around a bit more and see what you can find. Well, I certainly do that And when I Vale, play. vamos a dejar este panel en pausa por aquí ahora un momento. Luego lo terminaremos. Vamos al directo, porque ahora empieza el panel de economía. Este igual no lo podemos pausar. Ah, vale, mira, aún queda con 4 minutillos. Va a empezar el panel de economía del Victoria 3, lo vamos a ver en directo y luego terminaremos este, ¿vale? Ahí va. Yeah, good to hear. And in general, marrying all of this, the buildings and ¿Esto their es aesthetics Nápoles, to puede ser? ¿O Roma? Es Nápoles, different ¿no? cultures on top of the fact that we really want to make sure that the landscape itself and all the work that we Os put juro que no into puedo meter más the calidad al map streaming, ¿eh, looks chicos? O not sea, just es como se ve. gorgeous, but it's also fairly accurate to the era. No puedo meter más calidad. All of that comes together in creating Ya me gustaría poder ver what las feels like imágenes mejor, sets ¿eh? the tone very much of the game as a very hopeful, grand looking type of GSG, but also one that has a lot of influences from Está at least lloviendo the en city of Madrid, the era tío. itself. F. So that you as a player are reminded that this is not just an abstraction of the era, but this has actual context to it. Vale, que So with el ambiente y cómo immersion se ve especially in mind, el usually you juego see a lot te of quieren recordar media, continuamente que games, es una and simulación de la culture era y is no usually simplemente una very abstracción de la misma, ¿no? Que es socio-economic como que map estás viviendo numbers as el well as momento. it's usually very Europe-centric, isn't it? What is Indeed. your approach to this in Victoria 3? Vale, chicos, perdón, un segundo. Que es que se me ha petado el chat del móvil y estáis escribiendo cosas y no os estaba leyendo. Ya habíais comentado cositas, perdón. Falta el EU5, la economía del Victoria 3 se intensifica. Es que digo, qué raro no estar leyendo comentarios, es que se me habían petado, ¿vale? No veo los Apeninos, es muy delgado para ser Italia, me recuerda a Indonesia. Yo creo que es Italia, chicos. Yo creo que es Italia. Tío, no me carga el chat en el móvil. Vale, un segundito, perdón. ¿De verdad pensáis que no es Italia? Tío, ¿se ve el streaming? ¿Se ve? Es que en el móvil no me carga el chat. O sea, yo se estoy leyendo. Es Italia, pero la cámara a lo lejos se estiliza. Es sur de Roma, creo que es la zona de Nápoles. Yo estoy bastante seguro de que es Nápoles, chicos. Vale, pues We have voy a really intentar apañar como os done our leo porque. utmost to create as much of Ahora, a lo he conseguido, diversity vale. and Vale, ya podéis variety in escribir, terms of chicos. culture as Lo well. siento, ¿eh? Not just to sort of touch on them, just to include them, but rather to really try to evenly distribute our
visual assets so that pretty much as many of them. Han tratado de representar el estilo, que todos los recursos que iban para el estilo visual del juego estuvieran bien distribuidos, ¿no? Y chicos, yo estoy muy seguro de que esto es Italia, lo siento. Yo creo que esto es Italia, esto es el Adriático, la costa de Dálmata. Estoy muy seguro de que esto es Italia, chicos. Igual es muy delgada lo que decís, pero ¿qué va a ser si no? Hombre, podría ser Indonesia, no os digo que no, ¿eh? Related to, podría ser Indonesia, pero yo diría que es Nápoles, ¿eh? Bueno, diferencias culturales. Sicilia. Sumatra, es que podría ser Sumatra, ¿eh? Pero yo diría que es Italia. We think a lot of the stories and the events that occurred in these countries are just as interesting as those in the Western world at the time. So, vale, ¿creen que hay eventos por todo el mundo en varios momentos que son tan interesantes como lo que sucedió en el mundo occidental? Y por tanto le quieren dar esa importancia a todas partes del mundo. Como veis, los personajes me parecen un poco desproporcionados, no como los del CK3, ¿no? Tienen como una cabeza muy grande. Vale, ponemos el directo. Vale, dejamos en pausa este panel y luego lo terminamos, ¿vale? Vamos a ver el directo. Ahora empieza un panel sobre la... Es que, chicos, estoy pensando mejor terminar el otro, ¿vale? Y luego vemos esto y lo vamos pausando y comentándolo entre nosotros. Porque es que si lo tenemos que ver directamente sin pausarlo, yo creo que no va a molar mucho para verlo, ¿vale? Entonces, lo vemos después tranquilamente. Yo creo que va a molar más, ¿vale? En plan, ir pausándolo y vamos comentando nuestras impresiones. Creo que va a ser más guay. Y así terminamos este, porque si no, como que perderemos el hilo, ¿vale? No sé si os parece bien, creo que es lo mejor que podemos hacer realmente. Y así vamos a nuestro ritmo, vamos tranquilamente, porque si no, es como que van a machete, tío, y no lo disfrutamos tanto. Bueno, vemos aquí una comparación entre los otomanos y los franceses, ¿no? And their own cultural backgrounds, but also the cities and the buildings that you construct, the monuments that you can find across the map. Vale, no, vuelve a mencionar los monumentos, no menciona construirlos, pero dice que los edificios y lo que podemos encontrar en distintas regiones del mapa es visualmente distinto. And also just making sure that as a game, this way for us to sort of include and signify the presence of cultures that are usually left in the unknown is super important. Y han querido representar, sobre todo, darles como mucha importancia también, no sobre otras culturas, pero a culturas de la época que quizá no son tan conocidas, representarlas y darles como esa buena visión. Daxte, ya ha empezado el directo, pero lo vamos a ver después, ¿vale? Vamos a terminar este panel primero para no perder el hilo y después vemos el panel de economía tranquilamente, vamos pausando y así como que lo disfrutamos más. Muy buenas, Milton, por cierto. There must have been a massive research effort behind. Ha tenido que haber un esfuerzo de investigación muy grande. Especially when it comes to characters and their outfits. There were a lot of really cool outfits from various different countries around the world. Generals with crowns on their heads and lots of other la que está cayendo en Madrid, chavales. Gowns that I've never seen before until now. Bueno, han querido representar mucho a los personajes como vestían en distintas partes del mundo en la época. Generales con coronas, menciona, por ejemplo. Mucha variedad arquitectónica. Much of an authentic feel as possible while still keeping what I've said earlier in mind about the sort of hopefulness and the sort of ambience that we're going for concurrent throughout, regardless if you're in the Western world or the Eastern world or wherever you may be. On the map as well, we're really trying to sell these different parts of the world through different color balances and just ensuring en, that según en qué parte del mundo estés hay diferentes colores más presentes. Dice que va a ser visualmente un poco distinto el juego según donde estés. Si estás más en Asia o en Europa. Vale, que no va a ser lo mismo la
Ha dicho rainy, ¿no? La lluviosa Gran Bretaña, que no va a ser igual, por ejemplo, que estar, yo que sé, en un punto de China, ¿no? ¿Habrá edición física? No lo creo, José Gaming. Is it rainy in Britain? It's a bit rainy in O Britain, sea que yes. Oh, llueve, perfect. hay lluvia Like en Gran Bretaña, entiendo entonces, And visualmente. on top of that, the map Y aquí está el is mapa. Aquí esto lo han analizado a muerte, ¿vale? La gente. En plan, España se ve un poco más naranja que el amarillo que tenía en el Victoria 2. Se confirma, por ejemplo, que Prusia es azul, que Portugal sigue siendo verde, que el Imperio Ruso es un amarillo un poco averdado. sort of the Y gains of fijaros Africa. sobre todo en África, ¿vale? En todas las provincias de África hay tribus locales. Eso no significa que no se pueda colonizar. Todos estos territorios blanquecinos son colonizables. El resto hay que conquistarlos, ¿vale? Pero todos los territorios blanquecinos son colonizables. Y en principio no van a ser jugables, ¿vale? Serán jugables más tarde, pero en principio en lo que hay, ¿vale? Portugal debería ser The azul, lo paperwork firmo. that allows you as a player to No puedo teleport hacer más zoom ni nada al mapa, ¿vale, and chicos? really Pero look llevaros esa idea un poco. forward as an overview Es el mapa de is lejos something del that todo would cuando give you a alejas lot of a muerte la expertise. cámara. Vale, aquí igual se puede ver un poquito mejor. Eso, fijaros un poco las provincias de África, sobre todo, ¿vale? Como todo esto es, toda África es colonizable, ¿vale? Pero eso, hay países, hay como culturas locales. ¿Crees que saldrá el Victoria 3 o el CK3 para consola? Yo creo que el CK3 sí que saldrá para consola. The paper map Fijaros as a que España whole es más is anaranjada, intended for Brasil, hay players zonas to have as de clear of an América idea as que van a possible ser of what's going colonizables on también, a large scale of things. de Sudamérica y de Norteamérica. So when Un you poco have feo el built mapa de papel, yo creo que va a ser muy bonito, ¿eh? Que la calidad no le hace the ninguna micromanaging justicia. of your Me parece country, mucho más bonito que el mapa you can scroll back out el and mapa get a cercano. nice big overview of the map as a whole. And in general, what we've tried to do here with the map visually is capture that sort of Fijaros quantitative Norteamérica essence también, of ¿eh? the Hay zonas area colonizables, está through all of the Texas, elements México that we gigante, can como find mola. in maps from the Los time, Estados Unidos de but still Centroamérica. keeping it a bit Obviamente el mapa muy miniature similar al de so that Victoria it's 2, readable still. políticamente. Our intent has been very much to provide Totalmente de acuerdo el a Chopin. paper map Mola un that montón que allows the estén representadas players las to culturas get an locales. understanding Y aquí mirad el and mapa get general. a Locura, very ¿eh? sort of Va a ser muy bonito, tío. No le hacen nada de justicia a la calidad. what's happening where in relation Sí, José to Gaming, that el Victoria and 3 desde el día what 1 can I está en el do Game to sort Pass. of Está bridge en the el Game gap Pass, o sea que between these por, no resources sé, and those 10 things. euros And o we've been menos working lo podéis very probar. close as a team, cross-discipline to really try to La Gran use Colombia está blanquecina, quizá no se pueda the jugar. different sort of lenses that we have Pero in Gran play Colombia so existía, that así que yo they diría que sí, ¿eh, visually Alejo? convey something that is understandable Alejo, and confía, hombre, that que sí que podéis gives you jugar con that Colombia, joder. information that you're seeking. Where can I Sí, build? Cuerno Where can I Tormenta, cubre expand? Where can I 1886 a attack or 1936. advance? So a lot of that goes into the paper map as a whole, because again, what we don't want to do Buenas, la Sekun. is China está al OP, no foot creo. counter the sort of world map and the 3D map. Our intent is for you as a player to feel that both of these sort of visual modes have their own function and that you want to use them both sort of equally and know when you feel like, oh, Yo I ni me need to lavo, zoom back soy yo, out and I chavales, need to really soy get yo. in there. Vale, dicen que la idea es que utilicemos tanto el mapa de papel, el mapa de estar muy alejado y el mapa con más zoom, el mapa más cercano, que ambos los utilicemos un poco con interés, con objetivos distintos, pero que ambos sean útiles, ¿no? Por ejemplo, uno para obtener una visión más general de la situación. Y respecto a la fecha de inicio que estáis comentando, por lo visto es más la más interesante que tenían en el 1836. No sé en cuánto sería más interesante 1822, pero 1836 es mucha tensión en Europa, hay bastantes guerras en marcha, y creo que está lo de Texas también a punto de estallar, que es como un conflicto importante en Norteamérica, que se había independizado de México, si no I me think we equivoco. are
out of time. Thank you so much, Max, for participating and for showing us a little bit about the art of Victoria 3. Vale, pues hasta aquí el panel de arte del Victoria 3, chicos. Vamos a hacer una encuesta y a ver qué preferís. Que veamos el de economía del Victoria 3 ahora o el de el Hoi cuadro de información. Vamos a ver los tres, ¿vale? Hoi 4 o Victoria 3. Os doy 2 minutillos para votar. Creo que sería personalmente más interesante de ver ahora mismo el del Hoi 4, porque el del Hoi 4 lo tenemos ya entero, que es justo después de este. Y el del Victoria 3, así esperamos a que acabe el que están haciendo ahora el Victoria 3 y luego lo vemos tranquilamente, ¿vale? ¿Se puede jugar anticipado? Han dicho que probablemente hay una beta, pero yo no pondría la mano en el fuego por ello, porque creo que Paradox no ha hecho nunca betas. Hacen como eventos privados para que prueben el juego algunas personas de prensa y tal, pero en general no suelen hacer betas. Pero han dicho que igualmente es posible que haya una. Echo mucho de menos las ediciones físicas de estos juegos con sus manuales y todo. Ya, tío, yo nunca he conseguido... Bueno, del... He conseguido alguna de... del Stellaris, pero me gustaría tener, tío. Plan... Molaría más que hubiera algunas más, ¿no? Supongo, pero bueno. Y sí, a nivel de manual ahora te vendría una... ¿Cómo decirlo? A nivel de manual ahora te vendría una... ¿Cómo se llama? Una paginita diciendo, descárgate el juego con este enlace. O a punto de llegar a los 4.000 seguidores, chicos, Powers. Vaya fin de... a ver, que está saliendo en la encuesta. Vale, vamos al Victoria 3, entonces. Ok, pues dadme un segundito. Vamos a ponerlo. Vamos a tener que rebobinarlo un poco porque llevarán ahora unos minutillos. Creo que es esto. Vale, voy a tener que... Mira, perfecto, lo pillamos perfecto, ¿eh? De locos, chavales. Vamos allá. Lo puedo pausar y eso, ¿no? Lo puedo pausar. Es que necesito pausarlo, tío, porque si no...